Gracias por continuar con nosotros. Ya está con nosotros Marisol Ruénez, presidenta del Instituto Mexicano de Mujeres Empresarias, Capítulo León. Así es, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y pues bueno, la invitación vino porque hay un evento importante, me parece que es una iniciativa muy noble por parte de la iniciativa privada, nace de AMGE. Así esta iniciativa, y se suman más conglomerados de empresarios, es lo que entiendo. En una feria de la salud que es prácticamente itinerante. Ah, sí. Fíjate que la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo León, es su cuarto año que realiza esta feria. Efectivamente, en los 3 años anteriores hemos tenido muy buena participación y ahorita en este año, en esta cuarta edición, no ha sido la excepción. Estamos teniendo mucho la participación tanto del sector privado como del sector público. Entonces, es el día de mañana, a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Qué vamos a desempeñar durante ese horario? A ver. A las 9:30 tenemos la inauguración, que están todos cordialmente invitados. Va a ser ahí en las instalaciones de la asociación, que es Boulevard Río Mayo 5611, en Colinas de Santa Julia. Muy bien. Posteriormente, ya una vez que se corte el listón, tenemos una brigada. Esa brigada es la aplicación de vacunas, prueba de diabetes, que es la primera vez que interviene la Asociación de Diabetes. Vamos a tener también la prueba de peso y de talla, lo que es el aspecto bucal, el aspecto visual, la participación incluso de masajes terapéuticos. Vamos a tener conferencias. Y en esas conferencias vamos a tratar el tema tanto de la tanatología, que es calidad de vida, como el cómo llevar un buen régimen alimenticio, todas las equivalencias que debemos de considerar cuando nos estamos alimentando, también en el aspecto de las 5 enfermedades más frecuentes en la mujer. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta feria, que nos está apoyando Seguro Social, nos está apoyando Centro de Salud, nos está apoyando inclusive Zapal, cada una de las dependencias, excelente, excelente participación, es acercarnos a esas mujeres tanto de la comunidad como de la población para que vean que es un sistema preventivo y un chequeo. Antes era un tabú, pero yo creo que ahorita los tiempos cambian, Enrique. Entonces ya es muy práctico y se presta a que tú, si tienes una hija, te acerques a ella y la vayas poniendo en antecedente de lo importante que es cuidar la salud. Incluso te voy a comentar, y tienes la primicia porque me lo acaban de confirmar, tan excelente participación estamos teniendo de los que van a participar, que me acaba de confirmar el equipo León, uno de sus jugadores, nos va a acompañar el día de mañana. Entonces, la verdad, estamos muy contentas. Te digo, no lo había comentado porque era una sorpresa. Yo dije, hasta que no se haga, hasta entonces lo voy a conocer. Hace un momento me hablaron, me dijeron, tienen partido, pero va, sorpresa, fulanito de tal, los va a acompañar al acto inaugural y con todo gusto se suma a esta gran labor. ¿No podemos decir quién? Quisiera que fuera sorpresa. La verdad, creo que vale la pena, les va a encantar porque, ¿sabes qué, Enrique? Para la salud es muy importante, además de la alimentación, que es básica, el deporte. Claro. Entonces, si sabemos, el equipo León es un ícono aquí en la ciudad. Sí. El que te apoye a ti como género, mujer, y se sume al tema de la salud, es esencial. Sí, prefiero mejor que la sorpresa quede el día de mañana. Va a ser algo, les va a encantar. Yo creo que aquí el objetivo es sumar. Claro, no, y eso es lo que yo creo que llama mucho la atención, porque si algo tienen los gremios empresariales, los gremios de la iniciativa privada, es una capacidad de gestión muy particular. Y que esa capacidad de gestión se pueda canalizar en un acto tan noble, pues yo creo que es doblemente importante, porque se van sumando entidades, tanto públicas como privadas. Y otra cuestión interesante es la difusión de información. Así es. Vamos, no es lo mismo que tú lleves una brigada, los atiendas un momento, pero el resto del año, ¿qué exacto. pasa el resto del año? Así entonces, es. Sembrar la semilla de la información para que estos, a su vez, ya ellos por iniciativa propia acudan a un centro de salud más cercano para hacerse los chequeos, para en este momento, en un momento determinado, alguna emergencia, alguna urgencia, incluso de manera preventiva, ellos sepan a dónde acudir y qué es lo que tienen que hacer. Y yo creo que esto es una función social importante, como dicen, la información es poder. Así es. ¿Y sabes qué experiencia hemos tenido en estos años? Que ha habido personas que es la primera vez que acuden
y se les ha detectado alguna situación particular y efectivamente acuden por sus resultados posteriormente y le dan seguimiento. Entonces, ¿qué mejor que la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo León, que te está otorgando y dando la mano, porque a final de cuentas somos mujeres y la mujer da vida, que aprovechen esa oportunidad? Van hombres, no quiere decir que digas, oye Marisol, entonces los hombres, no, van también hombres. Sí, claro. Y aquí es donde dices, qué bien, el hombre al lado de la mujer y a la paralela y se preocupa por ese bienestar, porque a final de cuentas es la columna de un hogar. Así es. Y bueno, qué bueno que tocas ese tema de que el hombre y la mujer sean copartícipes. Y una función muy específica, y no quiero dejar la oportunidad de preguntarte, pues prácticamente se está renovando ya el Instituto de la Mujer de León, el Instituto Municipal, ya están finalmente en ese proceso, presentando los proyectos, pero desde hace 2 años el presupuesto del Instituto pues ha tenido ides y venires, se han canalizado a ciertos programas, pero el Instituto como tal, vamos a nivel institucional, necesita un presupuesto corriente, necesita un presupuesto para poder ejercer sus programas. En este momento pues ya están, están terminando los detalles prácticamente para que se ajuste el presupuesto del próximo año. ¿Dónde ves tú las áreas de oportunidad para este Instituto Municipal de la Mujer para que empiece a integrarse? Incluso iniciativas como estas que están teniendo, pues tengan una mayor participación y que tengan también una labor muy específica, ¿no? Incluso con lo que tiene que ver con la prevención de la violencia de género, ¿no? Que son temas muy específicos. ¿Tú cómo ves el Instituto Municipal de la Mujer? Fíjate que yo, poniéndome a analizar y haciendo un comparativo entre la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias y el Instituto, veo que el común denominador, como bien lo indicas, es la mujer. ¿Cuál es la diferencia si lo queremos ver así por conceptos? Número uno, la asociación va inclinada a la actividad empresarial, a que esa mujer se sienta útil y que dé un resultado de ingreso a la sociedad. A empoderarla. Porque se empodera. ¿Qué relación le veo con el Instituto de la Mujer? El Instituto de la Mujer actualmente en León es demasiado importante, porque si yo estoy bien y me tratan bien los que están a mi alrededor, va a poder continuar esa línea de vida, esa calidad de vida. La asociación perfectamente puede embonar en el aspecto de lanzar la mano, extender la mano a esa mujer que a lo mejor por una actividad, un aspecto vulnerable, ha sido afectada su autoestima, y como ellos, como Instituto de la Mujer, son los especialistas en otorgarle esa capacitación psicológica, nosotras como empresarias tenemos tan solo el deber moral de tenderle esa mano y decirle, vente, el instituto te apoya en tu aspecto psicológico, te va a dar un seguimiento, a lo mejor en algunos casos te busca dónde hospedarte de acuerdo a la línea, porque no son recetas de cocina, que tenga el instituto, pero la asociación aquí en León lo que sí puede llegar a hacer es, a ti mujer que tienes esa situación y que estás en ese proceso de adaptación o readaptación nuevamente, ayudarte para capacitarte y emprender tu negocio. Ahí te podemos apoyar. ¿Al momento ha habido algún acercamiento con esta nueva dirección o con, en su momento con Graciela Nieto, que era la directora en la administración municipal anterior? Fíjate que no es una relación donde te mentiría que dijeras, Marisol, van continuamente de la mano. Mas, sin embargo, cuando nos llegan a buscar, ahorita en mi gestión, porque acabo de tomar protesta, está muy reciente, no me ha tocado casos específicos que yo te dijera, Enrique, me buscó tal persona porque vinculamos. No tenemos la capacidad, porque somos de una capacidad empresarial, pero sí tenemos el medio y el contacto para vincularte. No nos cerramos. Estamos completamente abiertas a que si tu instituto requieres algo, ahora sí que a ojos cerrados te podemos vincular y apoyar con esa mujer para fortalecerla empresarialmente y sobre todo, como indicabas, capacitarla. Correcto. Esa es la relación. Es, digamos, una aportación muy importante que puede tener el instituto. Y dada la importancia, pues yo creo que también es importante ya consolidarle un presupuesto, ¿no? Un presupuesto para que opere. Sí, a final de cuentas ahí, hasta donde creo que tengo entendido, es apenas proporcionaron la solicitud de ese presupuesto. Así es. Yo creo que aquí es importante que estén muy conscientes de que ahorita en la actualidad, pues con poco tenemos que hacer mucho, pero considerar efectivamente el fin. Exacto. Y ese fin es establecer calidad de vida para una mujer que probablemente en varias circunstancias sea una mujer sola.
Como muchas madres pudiera solteras. Pudiera ser, así pudiera es. Darse el caso. Es importante la población de madres solteras que tenemos en Guanajuato y en León de manera muy particular. Exacto, y mi respeto, o sea, mi respeto y mi admiración para ese tipo de personas, ese tipo de mujer, porque realizan muchos roles y se enfrentan a la sociedad. Pero que no se desanimen, se pueden, hay organismos que les pueden dar la mano. ¿Y precisamente para qué? Para que tengan su autoestima adecuada y digan, ok, estoy con este organismo, el Instituto de la Mujer, que me apoya en el aspecto psicológico y todo un tratamiento como lo implica su sistema, pero hay otros organismos que me pueden apoyar para yo poder tener un poquito de dinero y vestirme, comer, educarme, y no nada más yo. O sea, los que dependen de mí y que están a mi alrededor. Como cabezas de familia. Como cabezas de familia. Yo creo que estamos en un mundo globalizado y ya no nada más es el hombre lleva y nada más. No, ahora la mujer coopera en esa aportación y en muchos casos el porcentaje del ingreso de la mujer llega a ser superior. Digo, al final tiene que ser una igualdad completamente. Somos ciudadanos todos, hombres y mujeres, ¿no? Así es. Correcto. Así es. Y Marisol, bueno, pues nada más vamos a recordarle entonces al público la Feria de Salud mañana. El día de mañana, 14 de octubre, en las instalaciones de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo León, en Boulevard, lo que es Río Mayo, 5611, en Colinas de Santa Julia. Nuestro teléfono para cualquier informe que claro, deseen acercarse con mayor detalle es el 636-0116. Las invito a que nos vean en las redes sociales, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo León en Facebook o en Twitter, nos sigan como AMGE León. Es el primer año que vamos a estrenar con esta Feria de la Salud nuestras salas de capacitación. Muy entonces, bien, los esperaremos ahí en su casa. No sé si me permitas dar lo de una carrera que vamos a tener. Adelante, adelante. Tenemos el domingo 23 de octubre, no somos los organizadores, pero estamos haciendo mancuerna con el Instituto Lupe Gómez de Del Moral. Es una fundación que apoya para hacer todo el tratamiento del cáncer de mama. Y esa carrera son tres categorías. 3, 7 y 14 kilómetros. Es domingo 23 de octubre en San Francisco del Rincón. La cita es a las 8 de la mañana en el jardín principal. Hay que sumar, hay que aprovechar ese momento para convivir con la familia. No importa que no sé correr, que no puedo correr, vamos a caminar, pero vamos a hacer un momento familiar y vamos a apoyar a la causa. Entonces aquí la asociación las apoya, yo los espero. Ojalá nos acompañen mañana. Y en la carrera, el 23 de octubre. Perfecto, haciendo redes de colaboración. Así es. Siempre hay que dar la mano. Nunca sabemos lo que se puede llegar a ofrecer. Y si tenemos el privilegio y el don de estar sanos y sanas, hay que dar un poquito de nuestro tiempo para esa mujer o esa niña que tiene alguna situación en particular. Por supuesto. Marisol, pues muchas gracias. Es Marisol Ruénez, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo León. Mañana con la Feria de la Salud en sus instalaciones. Muchísimas gracias, Marisol. Vamos unos mensajes y regresamos.